¿Quieres la revancha con el que hacían? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho, nueve. ¡Muy blanco y a 70! La coma para Finis Arizona trajeron a ese caballo del que yo le vengo a hablar. Quien nos hace de Sonora y su historia, y aquellos que le han jugado no lo han podido alcanzar. Hay en Nogales, Sonora está su cuadra, la capilla para que quiera visitar. Y sus dueños le pusieron el piloto, ya sabían que iba a volar. Se ganó a la monita ya por Nogales, una yegua muy ligera, fue su primera carrera. Y así como despegan las avionetas, no las abrían las puertas, le ganaban las presentas. Llegando al angelito y al sospechoso, también al que tiene un caballo muy ligero. Y el chupón allá por Puerto Peñasco, fue les hizo un cochinero. Después una tercia allá en la capital, con el bandido de amores y también el amarillo. De los mejores caballos de Obregón que trajeron ese día para jugar en Hermosillo. Y cuando se oyó el tronido de las puertas, los tres caballos volaban en la recta. El piloto cruzó la meta primero, apunté en otra carrera. Y en los 270 le ganó a la reportera, a Cuscuaya por Santana ya ganaba otra carrera. Y también otro caballo que José hizo que comiera tierra. Y esta es la banda Regeneración Viejo y su compa Luis Collar.